La falta de templanza y de dominio propio en Sansón fue la causa principal por la cual perdió la presencia de Dios. Y muchos de los que están aquí mirándome con esos ojos angelicales sienten que hoy le están hablando directamente en vivo. Por eso hoy yo creo que se va a marcar un antes y un después en alguien. ¿Sigo paro? ¿Se pone bueno esto? ¿Sí o no? Diferencia Sansón a Jesús. La falta de dominio propio, como dije, hizo que Sansón perdiera su fuerza, su don, el toque. Jesús es el ejemplo más poderoso todo el tiempo. Nadie ha tenido más dominio propio de sí mismo que Jesús. Y aún colgado en la cruz, tuvo el control para decirle: Padre, perdónalo, porque estos no saben lo que hacen. Eso es dominio propio. Lo injuriaron, lo golpearon, se burlaron, hasta el ladrón de la izquierda le llamó cualquiera. Y Jesús jamás dejó que lo influenciaran y lo dominaran. Dominó a los guardias, dominó al ladrón, dominó al diablo, dominó a la muerte y se sentó a la diestra del Padre y todavía domina. Sigo paro. Hay gente que hoy en día perdieron su matrimonio porque no tuvieron dominio. Hoy en día hay esposa triste porque el esposo no tiene dominio con la boca cuando se enoja. Dios le envió este mensaje a ustedes y a mí también. Es tiempo de dejar de ser débil. Es tiempo de vivir acusando al diablo y a todo el mundo de nuestra falta de carácter. Si el diablo pudiera defenderse, diría que la mayoría, que el 80% del pecado de muchos es por ellos, no por él. Pero de todas formas, él le toca un pedazo. ¿Quién lo mandó a ese diablo? A su nombre. Las consecuencias del dominio, de la falta de dominio propio. David vivió una temporada que Dios nunca diseñó para él. Tuvo que ver a su hijo morir porque no tuvo dominio cuando vio a la mulatona caminándole por el patio. Y yo les digo que este mensaje hace falta en las redes y en todas las, en montones de iglesias hoy. Sigo paro. Cuando tienes templanza y dominio propio, vive una vida triunfante. Te sientes un triunfador cuando le dices no a los deseos de la carne, al mundo y al diablo. El no tener dominio propio, el no tener carácter, templanza, te hará perder una empresa que Jehová te entregó. Te hará perder dinero. Te hará vivir en miseria. Cuando no tiene dominio propio, eres dominado por lo que sientes, no por los principios. Sigo paro. Ahora, los beneficios de dominio propio. Voy rapidito, porque esto será una pequeña serie que vamos a abrir. Los beneficios de tener dominio propio. Primera de Corintios 9, 25 dice: y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo está hablando de la carrera que hacen los que compiten por una corona.
La preparación de esa gente para poder ganar es bastante. Y dice Pablo que se abstienen de cosas que le es lícito, pero que no le conviene. Porque si la practican, no llegarán a correr igual. Cuando tú entras en un programa de béisbol, voy a hablar de béisbol, los muchachos allá, literalmente, si quieren realmente firmar, si quieren, es lo que yo le digo a mi papá con el hermanito mío, si realmente quiere ser pelotero, tiene que entregarlo a un programa y lo toma esa persona encargada del programa. Se firma un contrato de que el 30 o el 40% de lo que pague cualquier equipo de grande liga por él, hay que dárselo. Esa persona lo toma, lo pone en una casa con varias camas, lo cuida. A las 7 de la noche, 6:30, 7, 7 y media, todos están durmiendo. Nadie puede tener celular. Nadie puede tener redes sociales abiertas después de las 8. Porque a las 5 de la mañana, 4 y 35, tienen que estar de pie, desayunándose con Don Plin, con bollo, con bacalao, con arenque. Y hay una mujer especial cocinándole a esos tipos. A las 7 y 30, más o menos, ya están en el play corriendo. ¿Me siguen? Y ahí están hasta la 1 de la tarde o las 12, practicando 5, 7 y 8 horas. Después de ahí, en la tarde, van a cenar. La cena a las 5, no a las 10 de la noche. Y ellos se abstienen. Algunos son hijos de papi y mami. Pueden salir a la tienda y comprar lo que quieran, pero no pueden porque están absteniéndose de la vida que le da su papá y su mamá para poder lograr una vida que su papá y su mamá no le van a dar. Sigo paro. Pero Pablo está hablando algo similar. Nosotros queremos una vida de resultado sin tener de qué obtenernos, sin tener nada que sacrificar. Entonces Pablo dice que cuando te abstiene como eso deportista, logra la corona. Y ellos corren por cosas corruptibles. Un contrato de 70 millones de dólares, pero al final es corruptible. Pero yo corro por mansiones celestiales, por calle de oro, por vida, por salvación, por milagro, por cosas que el dinero y la fama no pueden comprar. Pero Pablo compara eso. Pero cuando tienes dominio propio, que te abstiene de ver cosas, de oír cosas, hay cosas que a tu hermano inconverso no le problema, pero a ti sí. Porque tu hermano inconverso, tu trabajador inconverso, no tiene a Cristo. Tú sí. Una mentira de tu trabajador no le afecta a nadie, pero a ti le abre una puerta al diablo. Sigo paro. Si alguien aquí quiere lograr esa corona y abrazar ese sueño y ver el propósito de Dios cumplirse en su vida, tiene que entender que te va a tener que abstener a cosas. Hay muchos de ustedes que se van a tener que abstener a dormir mucho. No es que yo me levanto a las 10 de la mañana. Bueno, te va a tener que abstener esas 3 horas y levantarte a las 7 ahora. Si no, no tendrás los resultados que tú quieres. Sigo paro. El dominio propio te llevará a tener la corona, el trofeo, la victoria a su nombre. Y yo sé que el Señor te trajo hoy para sacudirte de adentro para afuera. Muchos de ustedes se van a ir reanimados, se van a ir avivados, se van a ir fortalecidos, porque se van a dar cuenta que sí pueden lograrlo.